¿Qué tal, amigos? ¿Cómo es la cosa? Soy Guardinajo y aquí traigo un Shader poderoso, sí, Super Shader. Un Shader que se ve elegante y alucinante, que consume gran cantidad de recursos. Así que necesitamos un computador con tarjeta gráfica independiente. Mano a la obra. ¿Verdad? El Shader cuenta con dos versiones: la DOF HQ, que es para la distancia, y el V5, que es la versión normal. Vamos con el máximo. Como vieron, estamos en Ultra y cuenta con diferentes opciones: bajo, estándar, alto y ultra. Tiene una gran cantidad de opciones para mover y configurar a nuestro gusto. Vamos a ver algunos aspectos primero. El día se ve elegante, miren. Vamos a desfriciar esto. El agua se ve elegante también. Debajo del agua no se nota mucho. O sea, se ve como agua normal. Miren. Simplemente que tiene la reflexión. Los rayos solares. Miren, se ven súper elegantes. Vamos a poner con lluvia para que noten cómo se ve. Ponemos algo de lluvia. Miren el efecto que se produce. Hay charquitos, sí, pero con la lluvia se nubla bastante la visión. Así que tienen que tener cuidado si están de noche, porque va a ser muy peligroso. Sí, no se va a ver absolutamente nada. Miren el cielo. Vamos a poner, quitar la lluvia, poner de noche para que vean. Esperamos un segundito, el agua azul en la cara. Wow, elegante. Ponemos esto de noche. Miren ese azul, esa elegancia. Se oculta el sol y aparece la luna. Sí, en la noche es bien oscuro, se puede cambiar, pero eso cambia los recursos. Sí, aumenta más. Miren, esperemos que la luna esté un poquito más arriba. Ya se comienza a ver algo, todo casi negro. Ahora sí, mira, hay una fuente de luz artificial, lava. Se ve brillante alrededor.
pero si llega a llover va a ser un problema. Miren con antorcha, se ve naranja, se ve a unos cuantos metros de nosotros, ya la luna está más arriba y se ve un poquito. Sí, ahí sí se puede trabajar en ciertas horas. Si llueve, miren lo que pasa. Oh, nos cae la lluvia en la cara y prácticamente visibilidad cero. No vemos absolutamente nada, necesitamos tener una antorcha en la mano. Y se ve a poca distancia, así que podemos caer fácilmente a algún precipicio. Bien, ese es el único problema que le veo al shader en la noche y con lluvia. El resto se ve genial. Vamos a quitar esto aquí, quitamos la lluvia. Esperamos. Miren, ya cuando es de noche y está la luna más arriba, ya se ve mejor. Pero si llueve se complica la cosa. Vamos a poner esto de día. La lluvia de día. Miren. Oculta todo. Miren. Y se ve gris. Triste. Quitar la lluvia. Ahora sí, vamos a cambiar las configuraciones. El shader consume gran cantidad de recursos. Miren, apenas tengo 41 frames. Opciones, video, shader. Opciones. Vamos a ponerlo en low. Esperamos unos segunditos. Se ve más brillante, el cielo no tan detallado, los rayos solares no se ven como antes. Los frames subió bastante, está alto. Vamos a poner la lluvia para ver cómo se ve. Hay menos partículas de lluvia. Se ve menos oscuro, vamos a poner esto, quitamos la lluvia. Ponemos esto de noche. Una noche tranquila, miren. Vamos a esperar unos segunditos que aparezca la luna. Sin tanta iluminación. Miren, algunos cuantos rayos solares. Ahí se ve algo ahí. Sí. Oh, se ve mucho más oscuro de lo normal. Sí, parece que estuviera lloviendo, pero no está lloviendo. En la noche, en low, se ve muy oscuro. Con antorcha para ver. Podemos cerca, no se ve tanto. Y vamos a poner esto lloviendo. Igual, mismo problema. Quitamos la lluvia, esperamos que salga un poquito la luna. Ya, ahora sí se ve un poquito más brillante, pero bien oscuro. Eso es lo que le hace la versión low. Ahora sí vamos a ponerlo más low todavía. Video, shader, opciones. La sombra, vamos a decir que más bajo tiene 580, off. Las nubes. Nube HD, Fast, está en low quality, activado, cualidad, bien. Espectro, off, todo está abajo. Luz, Dynamic Luz, Lighter, off, activamos. Podemos desactivar todo esto para que no se mueva nada. Volumen del Light, desactivado, agua. Caustic Water, Water Temperature Fix, off, y este off. Postprocesado Rainf, listo, y estar. Oh, lo dejamos ahí. ¿Me cuánto frame? 130. Y se ve bien. Vamos a ver cómo se ve el agua. Tiene el efecto, no tiene reflexión ni nada. Vamos a ver. Sí. Y debajo del agua, oscuridad total. Tenemos una glowstone en la mano y una antorcha y no se ve nada. Normalmente con las demás capacidades sí podemos verlo. Sí, se ve genial y ganamos algunos frames, pero igual consume recursos. Esto es lo que hace el shader, un shader super poderoso para nuestra aventura, con calidad extrema y que consume gran cantidad de recursos. Bueno amigo, dale like, suscríbete, comparte con tus amigos, recuerda activar las notificaciones para estar pendiente de todos mis nuevos videos. Nos vemos próximamente, chao.